Y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy les tengo el gran unboxing de otra figura de McFarlane Toys del multiverso DC. Hoy les tengo a Wonder Woman, la versión que vimos en la película Shazam, Fury of the Gods. Y entonces acá tenemos a Wonder Woman, interpretada ahí por la gran Gal Gadot. Y ese esculpido está más o menos. El resto del traje y los accesorios sí se ven muy chévere. Acá podemos ver Shazam, Fury of the Gods, Wonder Woman, Wonder Woman, lo mismo ahí, Shazam, Fury of the Gods. Y miren este arte, qué belleza de arte. Este arte sí se parece mucho a la actriz Gal Gadot. Qué belleza es esto, en verdad. Entonces vamos a abrir acá la gran figura. Y en verdad creo que es una lástima que no se pudo realizar la tercera película de Wonder Woman acá con Gal Gadot, porque yo creo que ella sí ha hecho muy buen trabajo. Entonces acá está la figura, viene ahí con algunos accesorios, por supuesto. Me encanta cómo se ve el traje. Acá ya saben que viene con su parador y su tremenda tarjeta trading card, que es lo mismo que vemos acá atrás y se ve increíble. Entonces vamos a liberar acá a Wonder Woman de su prisión de plástico. Y entonces acá tenemos a Wonder Woman, la versión de Gal Gadot, la versión que aparece en Shazam Fury of the Gods, y se ve increíble, excepto por el rostro. No se parece, yo creo que dependiendo del ángulo, no han hecho buen trabajo. De repente, una vez que le pongamos su tiara, ahí de repente se ve un poco mejor. Pero aparte del rostro, todo lo demás me gusta mucho. Yo creo que hay algunas diferencias entre la otra versión que salió de Wonder Woman 1984. Y ya vamos a comparar a las figuras. Pero por ahora déjenme mostrarle acá los detalles. Por ejemplo, acá en la bota, en esta parte del traje de la armadura. Me encantan cómo brilla ese color rojo y dorado, definitivamente. Y también hay un poquito de detalles en todas partes, ahí como pueden apreciar. Aquí en las piernas, por ejemplo, podemos ver un poquito de detalle en los músculos, buen trabajo. Acá en esta parte del traje también hay textura, hay relieve, buena pintura. Acá también podemos apreciar un montón de detalles. Sí, esto de acá está muy muy chévere, y como les digo, me encanta cómo brilla y tiene ahí unos cuantos detallitos. Acá su cabello también está bien detallado, tiene textura y diferentes tonos ahí de marrón oscuro, marrón claro. Ahí vemos otros colorcitos también. Y en verdad es una lástima que no se parece mucho a la actriz. Si nos acercamos acá podemos ver que sí han hecho buen trabajo ahí en los ojos, en los labios. Pero no se parece mucho a la actriz, por más que lo mueva por todas partes. A ver si de otro ángulo puede que se parezca a la actriz. Más o menos, sí, es una lástima eso. Pero aparte, el traje, la pintura, las proporciones también de esta figura se ven increíbles. Y esta Wonder Woman está en sus 7 pulgadas y un poquito más. Sí, ahí casi casi llegando a las 7 pulgadas y media. ¿Y qué tal se mueve esta Wonder Woman? Vamos a empezar acá con la cabeza. Aquí, para aquí, para allá. Fastidia un poco el cabello, más o menos. A ver acá. Tiene la articulación mariposa. Podemos mover acá este punto de articulación. Ahí, double jointed. Y acá las manos. Sí, muy bien. A ver el pecho. Para adelante, para atrás, lo podemos mover para los costados. La cintura se mueve un poco. Sí se mueve, sí se mueve. Y a ver esas piernas, ahí, muy bien. Para adelante, para atrás. Acá la rodilla también, double jointed, perfecto. Y acá los pies, se mueve bien. Y la punta de los pies ahí, para algunas poses, dependiendo, a veces ayuda, a veces no. Y esta figura no está tiesa, yo creo que sí se mueve muy, muy bien. En ese aspecto sí se lleva todos los puntos, no está tiesa. Entonces esta gran figura viene ahí con varios accesorios. Vamos a empezar acá por la tarjeta, que tiene un arte increíble. Acá pueden parar ahí para leer. Esta figura viene acá con su lazo extendido, su lazo de la verdad.
Y también uno acá doblado, enrollado, para poner acá en este lado, muy chévere. Y acá su tiara, que también miren, está bien detallada y brilla. Y ahora que me estoy dando cuenta, ¿cómo vamos a poner esto? ¿Se podrá poner? No, lamentablemente creo. A ver, déjenme intentar algo. Y lamentablemente no entra. En verdad, qué lástima, qué falla. Yo creo que le podían haber dejado ahí unos huequitos o algo. Es una lástima. Esto de acá solo lo puede agarrar acá en su mano. Pero he visto, porque no estaba seguro, dije, no, tengo que averiguarlo bien. Y no, en verdad no entra. Lo que he visto es que otros coleccionistas, por ejemplo, han cortado esta parte de acá y se la han pegado ahí. Y se ve decente, en verdad, se ve mucho mejor. Yo no sé si lo voy a hacer. Vamos a ver si me da el tiempo, a ver si la customizo. Pero sí, es una lástima, es una falla que esto de acá no puede entrar en su cabeza. Entonces vamos a posarla pues ahí con algunos de sus accesorios. Hagamos eso. Y entonces acá tenemos a Wonder Woman, la Mujer Maravilla, sosteniendo su lazo de la verdad. Y se ve cool así, se ve cool sosteniendo su arma, su accesorio. Yo creo que distrae un poco del esculpido, que no es tan bueno, no se parece mucho a la actriz. Pero ahí la podemos posar de varias maneras sosteniendo su tremendo lazo. En verdad yo creo que se ve cool. Entonces vamos a hacer una pose más antes de hacer las comparaciones. Y acá tenemos entonces a la Mujer Maravilla, Wonder Woman, Diana Prince. Ahí con su lazo que se lo hemos puesto acá a un costadito. Y sosteniendo su tiara. Y otra falla garrafal que he encontrado. Acá por ejemplo las manos que trae la figura están muy abiertas, no pueden sostener, por ejemplo, acá su tiara, y tampoco no pueden sostener bien su lazo, deberían estar más apretadas. O de repente traer un cambio de manos también hubiera sido chévere, solo con puños. A Wonder Woman le gusta agarrar a ella puñetes a sus enemigos también, si no me equivoco. Y sí, lamentablemente, otra gran falla. Yo creo que no me sorprendería si decides no comprar esta figura, por más fan que seas de Wonder Woman, por más fan que seas de Gal Gadot, en verdad no te la puedo recomendar al 100%. Entonces ahora acá tenemos a Wonder Woman al lado de otras figuras, pero de Marvel Legends. A la mano derecha la tenemos al lado de She-Hulk, la versión del show She-Hulk de Disney Plus. Y a la mano izquierda la tenemos al lado de Black Widow, la versión de Capitán America Winter Soldier. Y esta She-Hulk está en sus casi 7 pulgadas, mientras que Wonder Woman está en sus 7 pulgadas y un poquito más. Y Black Widow está en sus casi 6 pulgadas, no llega a las 6 pulgadas exactas. Y entonces acá tenemos a Wonder Woman al lado de mis otras versiones de Wonder Woman, también de la gente de McFarlane Toys. A la mano derecha la tenemos al lado de la versión de la película Wonder Woman 1984 con su tremenda armadura dorada que se ve increíble. Y a la mano izquierda la tenemos al lado de la versión de la misma película, pero que tiene el uniforme clásico. Y la mayor diferencia entre esta figura y la versión nueva es el esculpido del rostro y del cabello. Yo creo que ninguna se parece a la actriz, pero esta versión antigua tiene su tiara y la hace ver mucho mejor. También tienen diferencias en el color del tono de la piel, y la versión nueva tiene más detalles de musculatura. La única que tiene un gran esculpido del rostro es la versión con el traje dorado. Y entonces acá tenemos a Wonder Woman, la versión de la película Shazam Fury of the Gods, figura de McFarlane Toys del multiverso DC, y en verdad no te puedo recomendar esta figura al 100%. Creo que tiene muchos puntos en contra, empezando con el esculpido del rostro. Luego tenemos los problemas con las manos, que no apretan bien, no ajustan bien los accesorios. Y por último, el hecho de que su tiara no le entra en la cabeza. Pero esta figura también tiene algunas cosas buenas, como las proporciones, el esculpido del cuerpo, que tiene detalle en los músculos. También hay detalles en toda la armadura, pero lo mejor definitivamente es la pintura, cómo brillan esos colores dorados, azules y rojos. Yo creo que de repente voy a customizar la figura. Vamos a cortar ahí un poco la tiara y se la vamos a pegar
pegar en la frente y así se va a ver mucho mejor. Yo creo que si vas a comprar esta figura, la tienes que tener en tus manos, observarla, analizarla y luego tomar una decisión. Entonces, bueno, no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hasta la próxima.